Saludos, saludos amigos, un gusto saludarles en estos momentos. Me he tomado este tiempo para llevarles a ustedes esta gran obra que se está construyendo acá en la carretera de Moncagua, de San Miguel a Moncagua. Es el nuevo paso desnivel y es el primero en la zona oriental, así es que ahí les dejo las imágenes, vean qué bonito está quedando. Ya está casi con un 80% de su construcción. Es de las primeras obras vistas aquí en el oriente del país. Así es que San Miguel ya va a tener su paso a desnivel. Y esta gran carretera que están construyendo, como pueden ver, es una carretera que tiene retorno para salir hacia Hato Nuevo. Así es que está muy bonito. Ahí está ya la carretera que se construyó hasta llegar al desvío de Moncagua. Así es que chulada de carretera la que tenemos acá, de cuatro carriles, dos de ida y dos de retorno. Y por ahí no sé si van a ver cómo se está desarrollando esta zona de Feble, porque aquí ya es Feble. Están construyendo un centro comercial, es el Prisma. Así es que ahí está, va a estar ya casi en su totalidad terminado. Y por ahí están venta de vehículos de la que no había acá en el sector de Oriente. Así es que acá está la moderna carretera. Esta sí es moderna. Pueden ver que tiene ciclovías también para ciclistas y con pasarelas de primer mundo. Acá ya vamos llegando al primer redondel, donde está la Universidad de Oriente. Acá está la Universidad de Oriente y acá está una vía alterna para llegar a lo que es el municipio de Quelepa. Ahí tenemos la primera pasarela, como ustedes pueden ver, una pasarela muy moderna. Tiene gradas y también tiene rampla para personas con capacidades especiales. Y está muy bonito. Así es que se está modernizando nuestro país, El Salvador, y gracias a Dios que el Oriente no es la excepción. Se está poniendo bastante bonito en lo que es carretera y también infraestructura. Así es que por esta zona también se están construyendo bastantes centros comerciales y distribuidoras, ¿verdad? Ahorita vamos a llegar al desvío de Quelepa. Ustedes recuerdan antes, pues la carretera era bastante reducida y no habían pasarela. Así es que habían muchos accidentes, muchas personas sufrían atropellamientos porque no había una pasarela, la gente pasaba corriendo. Ahora hay pasarelas bastante modernas, gracias a la buena gestión de nuestro presidente Nayib Bukele. Así es que aquí ahorita pues vamos pasando por el desvío de Quelepa. Para algunos les va a parecer bastante diferente. Algunas personas que están viéndome en Estados Unidos, México o algún otro país que emigraron por cuestiones de la vida, pues tienen rato de no venir a El Salvador. Acá les dejo este video, ¿verdad? Es para ustedes, para que vean lo bonito que se está poniendo nuestro país. Hay tres pasarelas en este trayecto de carretera desde la entrada ahí donde está el paso de desnivel hasta llegar al desvío de Moncagua, que es donde está la rotonda o el último redondel. Así que ahí está la última pasarela que hay en el desvío de Moncagua. A esta zona acá se llama, está la entrada hacia Valle Alegre, y pues de ahí nos desviamos al desvío de Moncagua. Aquí está muy moderno. Quiero decirles que esta empresa, casa que botaban, pues casa que reconstruían, y los muros, todo quedó muy bien bonito. Así que ahí estamos, amigos. Es un gusto servirles a ustedes, llevarles estos videos. Espero les guste, espero que comenten y se suscriban al canal. Y los dejo con este panorama hacia Moncagua. Saludos, bendiciones a todos, cuídense.